quita ketchup. Tú me pasas para hacer el tonto. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Pues ya he ido a dejar al niño en el cole y ahora me toca descansar, que hoy descanso y no trabajo. ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Que descanso! ¿Hoy descanso? ¡Descanso, descanso! Eso no lo voy a meter, creo yo. Descanso, pero tengo que hacer cosas. Venga, otra vez. ¿Pero eso es lo que tiene que hacer el coche? Que al final no nos hemos enterado muy bien de qué tiene que hacer. Otra vez. Arturo, ¿dónde vamos a ir? ¿A parque? ¿A qué parque? Mira. A ver, estamos en la... ¡Cógelo! Bueno, vamos a ir al parque ahora, ¿verdad? Un ratito. Y luego Arturo va a ir con la abuela. Y yo me voy a ir a comprar un poquito porque hace falta. Me ha aparcado un poco lejos, la verdad es que no sé qué pasa hoy. Todo el mundo irá al parque. Porque... no había ni un hueco. Pero bueno, Arturo dice que este camino es más chulo. O sea, porque tiene más acera. ¿Vamos? ¿Me estás esperando? Me dice... me ha dicho que los pantalones que le compré ayer se le caen. O sea que... pero bueno, son de 2-3 años y él no es pequeño, lo que pasa es que las cosas de primar tienden a ser grandes. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya está. Y el de cinturilla es pequeño. No sé si coserlo un poquito o algo. ¿Por qué te has parado? Me quedo sin pilas. ¿Te has quedado sin pilas? I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when 17. I guess it's only been a year, but still a few. Que vamos a ir a casa de mi madre porque me ha dicho mi madre, bueno, le iba a dejar al niño, va a ir a comprarme algunas cositas que me hacían falta. Y me ha dicho, no, te iba a dejar con la abuela, pero al final hemos decidido que vamos todos juntos a... voy a quitar la música. Que vamos todos juntos a comprar, ¿qué te parece? Arturo, ¿te has vuelto a dormir? ¡Ah, sabía yo que era mentira!
Que yo conozco tu cara de dormido. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! Sí, pero estás muerto de sueño, eso lo sé. ¡Qué bonito eres! ¿Eh? Me gustan más dormido. Mentira. Me gusta dormido y despierto. No me voy a dar un beso. Me está diciendo a mi madre que ya he hecho esta mañana el segundo vídeo. Y dura creo que 12 o 13 minutos. Todavía tengo que hacer el final, pero dura más o menos eso. Yo creo que está bien. 12 o 13 minutos, ¿no? Y quien no lo... Primera, izquierda. Es que me he equivocado. Que vamos al Lidl, pero claro, mi madre quiere ir a su Lidl y yo quería irme al mío. No, a mí me da igual al Lidl que tú vayas. Lo que pasa es que así me dejas luego a la vuelta y te es más fácil. Es cuestión práctica. Pero bueno, ¿cómo que cara? ¿Aquí quién está haciendo un favor? Aquí las condiciones las pongo yo. Es verdad que mi madre me está haciendo el favor, bueno, de venir conmigo para que el niño no se descontrole. Este niño va a haber que atarlo en corto. ¿En corto? Ya lo estamos ahí. A Little King. A Little King. Ay, madre, me veo. A ver, ¿qué tenemos ahí, Arturo? Yogur. Al final mi madre está comprando más que yo. ¿Puré? Ay, ¿cómo lo sabías? Porque hay mucho puré en casa. Se lo sabe todo, es tremendo. Tú lo estás súper dormido ya. ¿Vamos a comernos una hamburguesa tú y yo? Sí. Sí. Un poquito de ketchup. Tú me pasas por hacer el tonto. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Buenas tardes de viernes. Acabo de salir del trabajo. Me voy para casa, estoy muerta de hambre. Pero os voy a enseñar las cosas que se hacen por los niños. Normalmente voy disparada y llego a casa y como corriendo. Pero he visto un globito de la patrulla canina y aquí en la calle y voy a ir a por él. Que yo sé que le va a hacer mucha ilusión, entonces... ¡Ay, que se me vuelve! Espera, que llego. Que no, que el viento ha cambiado. Menos mal. Llega una chorrada, pero... Es de Marsal. A ver qué cara pone. Ahora lo grabo, ¿vale? ¡Ay, tiene una campana! ¡Qué gracioso! ¡Me va a encantar! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo que tengo yo! ¡Bien! Pero bueno... ¿De qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¡Lobo! ¿De qué? ¡De macho! ¡Mira, papá! ¡Ah! ¿Qué es eso? Que se ha encontrado mamá en la calle. Un globo de Marshall, qué guay, ¿no? ¿Te ha gustado? Bienvenidos a la cocina de Paula. Hoy vamos a hacer un plato muy complicado. Pan con la harina preparada del Lidl. Espérate, primero tengo que sacar. Coño, perdón. ¡Ay! Aquí viene mi ayudante. Arturo, con la harina que usamos es pan de chapata del preparado que trae el Lidl, ¿vale? Entonces esto es muy fácil. Se echa 360 mililitros de agua, luego se le echa 500 gramos de harina preparada encima y una cucharadita de aceite de oliva. ¿Vamos a ello?
summer's day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circle around, like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground, oh no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. Normal, el 1, a 750 gramos y tostado, porque la verdad es que el de chapata sale bastante bien. Y ya está, y ahora esperar 2 horas 58 minutos. Pero sale eso. Ya veréis luego, luego sacaremos el resultado. Aquí vamos a cenar. Mi tía ha consentido en quedarse con nuestro hijo un día. Espérate, que estoy flipando de qué está hablando. Ah, no, pero esto no es para que lo pongan. ¿Cómo que no? No, no, esto es para nosotros. Ah, vale, venga, va. Pues eso. Que nada, que mi tía quería llevarse al niño y hemos dicho, vamos a aprovechar para hacer vida, pero estamos muertos. Son las 9:30 y estamos muertos. Y tenemos que ir a pero cenar. Pero lo vamos a intentar. Sí, sí. Yo me gustaba más la idea de quedarnos en casita, una mantita en lo alto, pedir algo de comer, pero bueno. Vamos a ver dónde cenamos. No tenemos muy claro si a un chino, o si a un italiano, o... Me han dicho que está un poquito frío. Mi plato se llama... ¿Cómo era? Piatto da Luigi. Piatto da Luigi. No, Piatto da Luigi. Y se supone que es una mezcla de pastas, pero canelones, macarrones, lasaña y ravioles. Bueno, vale, pues si ellos lo dicen, debajo de eso estará eso. Y Joaquín. Fagotín el gratinado de gorgonzola. Qué buena pinta el tuyo, ¿eh? Sí, el tuyo también. Pues aquí tenemos el pan. Está blandito, está muy bueno esto. Y lo va a sacar Joaquín, ¿verdad? ¿Cómo no? Saturday, I watched you fly away across the empty sky. Turned around and waved goodbye. And now it's me alone. It's just an empty home that's on an empty street. In a town that always sleeps, and a blind man in the darkness knows difference. But I have grown accustomed to the colors that you bring. I check the dial tone. De sábado me voy al trabajo y nada, que quería poner un rato el vídeo porque quería estaba ahí pensando, es que esta mañana estaba ahí hablando con mi cuñada Kalin por mensaje y tal,
Y me está diciendo, bueno, me ha mandado solo un mensaje para decirme que no deje de subir vídeos que le alegran mucho y que le acerca a nosotros, porque él está en Londres ahora, trabajando. Y a mí eso me ha dado ánimos. Hombre, vosotros diréis, ¿pero estabas desanimada? No, desanimada no, lo que pasa es que acabo de empezar con esto de los vídeos y quizás que no, digo, ¿y si solo me gusta a mí, a mis amigos y a mi familia? Y estoy haciendo el tonto. Pero yo quiero que llegue más gente, ¿sabes? Pero, no sé, también esto es un trabajo, ¿sabes? El hacer todo esto, el grabar, el editar, que está muy bonito para guardarme el recuerdo y todo eso, pero yo qué sé, mi idea también es llegar a más gente. Evidentemente acabo de empezar, ¿no? Pero también a veces me pongo a pensar, digo, ¿estaré haciendo el tonto? Y nada, y eso me alegra un poco, la verdad. Me gusta. Me ha dicho, por cierto, que todavía no hace mucho frío allí, pero que no tiene ni gorro ni guantes y que por la mañana sus orejas lo pasan canutas. Brother-in-law, are you crazy? Te voy a comprar un gorro y unos guantes y te lo voy a mandar. Cuando vaya a comprarle más pantalones a Arturo, que le hacen falta más pantalones al final, te voy a comprar eso. Y nada, el otro día también mi amiga Raquel, que evidentemente la gente que está cerca pues se pone más sentimental con estos temas, les gustan los vídeos y tal. Pero bueno, yo me alegro mucho. Uy, qué sol más guay, entra por ahí, no se me ve nada. Que me voy a trabajo. Que nos vemos luego. Esta tarde he quedado, bueno, no sé si al final he quedado o no, tengo que hablar con ella, con mi amiga Raquel, precisamente la que hablaba ahora. Os la presentaré luego. Chao. Pues ya es por la tarde, ya he venido a recoger a mi amiga Raquel, y antes de que baje, porque voy a estar grabando evidentemente después, quiero hacer una anotación, a ver si acierto. Creo que va a estar riéndose todo el rato. Cada vez que digo una palabra, va a estar riéndose. A ver si es verdad. Que ya empiezo a grabar, ¿eh? ¿Ya? Escúchame, que podemos decir desde ahora. Ya. Ya. ¿Vale? Y aquí está mi amiga Raquel. Hola. Así va a ser todo el rato. Riéndonos, riéndonos. Encima que me lo contagia. Sí, sí. Yo me río mucho. Es que, pero no, bueno. es que solo lo saben ellos, porque he dicho una cosa antes. Bueno, a saber qué has dicho. No, no es nada malo. Uy, casi no me arranca. Es que estoy en el otro coche que tengo, que me ha salido más malo que nada, y de hecho que cuando ha bajado Raquel me ha empezado a buscar por todos lados como diciendo, ¿dónde está el coche de Paula? Y de repente me ve con este coche sucio, asqueroso, que no pequeño. Sabía que lo tenía. Mi mejor amiga y no sabía que tenía este coche. Desde hace 3 años tengo este coche. Claro, como siempre viene con el bueno. Claro, lo que pasa es que hoy Joaquín ha querido llevarse el bueno, con la excusita de que venía más tarde. Pues hombre, tenía razón, no me podía decir que no. Así que... Y así conocías mi coche, hombre. Sí, sí, por fin. Bueno, y está limpio, ¿eh? Porque desde que cuando lo compramos no lo habíamos limpiado hasta hace un mes. No sabes cómo está el coche. Saw your face painted on the wall, shapeless in space, colorless and small. I remember you, faded and subdued. I spent the day haunted by your sight, hiding away, curse away the light. I remember you, fading out of you. You're a memory now. Me pregunta Raquel, hoy mientras estábamos juntas, dice, bueno, ¿qué, y qué vas a cenar? Porque claro, como iba a estar sola ahora mismo, en la cena,
No tenía ni al niño ni a Joaquín. Dice, es un momento especial, que vas a cenar. Y le digo yo, pues espárragos. Y se echaba a reír. Sí, señores, me gustan mucho los espárragos. Los espárragos cocidos con aceite y vinagre, luego los corto, chucu, 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 los pongo con aceite y vinagre, así calentitos, y están súper buenos. Y nada, comeré algo más, a lo mejor una fruta o algo así. Que no, que ya estoy terminando el vídeo. Yo creo que he grabado mucho en estos días, pero bueno. A ver cómo lo acorto, pero es que me interesa todo. Y que espero que os guste tanto como me está gustando a mí hacer esto, la verdad. Que cualquier comentario, cualquier preguntita, cualquier cosa, me la podéis decir, ¿vale? Por aquí.